Sí. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Parece que hay una tormenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Lo primero que quiero es presentaros a los que nos acompañan hoy en esta mesa. Aparte de Javier Mariscal, claro, tenemos a Adolfo Autric, patrono y mecenas de la cátedra Autric Tamayo. Y a la izquierda de la mesa, Elo, como la llamamos, Consuelo García, la coordinadora del área de diseño y cultura de la cátedra. Y yo, que todos me conocéis, Elena Blanc. Para mí la verdad es que es una gran satisfacción y un honor pues presentar esta charla con un coloquio con Javier dentro de este marco de la cátedra, que como sabéis tiene tres patas, ¿no? Una de ellas conferencias y seminarios, que ya hemos hecho varias acciones, otras de creación y profesión. Y la tercera pata, que sería en la que enmarcamos esta charla coloquio, es diseño y cultura, la hemos llamado, que son acciones para promocionar pues el diseño y el fomento en el estudio de estas áreas, ¿no? Entonces, hoy tendremos el placer de escuchar a Javier, ¿no?, que nos ha preparado un pequeño vídeo, luego os lo contará y luego tendremos la oportunidad y le tendréis la oportunidad de preguntarle y abrir ese debate que consideramos que es lo más enriquecedor para todos. Y nada más, yo quiero agradecer la presencia de Javier, que esté aquí, y antes de pasarle a él la palabra, me gustaría pasarle la palabra a Adolfo, agradecerle una vez más su generosidad y su mecenazgo y todo el apoyo que nos hace la facultad, y nada, darle otra vez las gracias y la bienvenida por estar aquí. Gracias, Adolfo, como siempre. Un placer. Y a Charo también, a Charo. Muy importante. Pues yo había preparado unas palabras para presentar a Javier, pero viendo el vídeo que tenía preparado para su presentación, es que tengo tantas ganas, va a ser tan divertido que nos vamos a ahorrar mucho de lo que íbamos a decir. Porque además lo difícil con una persona como Javier es resumir su trayectoria, es intentar en unos minutos hablar de un artista o de un diseñador total, que ha tocado todos los palos y en todos ha dejado las flores de su gracia. Lo ha hecho todo con una gran personalidad, con un estilo muy propio que es inmediatamente reconocible y que seguramente es una de las cosas que más se valoran hoy en día en los artistas. Lo ha hecho todo como diseñador, ha hecho cómics, ha hecho pósters, ha hecho tipografía, ha hecho imagen corporativa. En ese sentido poco le ha faltado, pero ha hecho también instalaciones, esculturas, dibujo, pintura, cine también, casi a su pesar, incluso moda, algo que yo no sabía y que hace poco, entrando en esa cueva de Alibaba que tiene en su estudio, ese paraje de las maravillas, pues descubrimos. Pero su enseñanza no es solo su gran obra artística o como diseñador, porque yo creo que él no conoce límites en lo que hace, sino su ejemplo como persona. La capacidad que ha tenido de arriesgar todo para seguir sus proyectos, el ver cómo a pesar de conseguir un gran triunfo con el proyecto ha tenido un sonoro fracaso económico y aún así reconstruirse, ser capaz de volver a levantarse, de trabajar, de ver el triunfo y el fracaso económico como dos caras de la misma moneda, que no importa, que lo que importa en realidad es el proyecto, es poder desarrollar lo que sueña, lo que tiene en su cabeza, es un gran ejemplo. Y más que como imperturbabilidad británica, porque me recuerda el poema aquel de Rudyard Kipling, el if, el si eres capaz de jugártelo todo a una carta y perder,
y al día siguiente levantarte y volver a reconstruirlo, es el estoicismo mediterráneo lo que le caracteriza más. Yo creo que si viniera ahora Alejandro Magno y le dijera qué es lo que quieres, hijo, qué es lo que deseas, pues le diría como Diógenes, pues apártate que me estás quitando el sol, o que no me robes mucho el tiempo para estar con mis amigos y hacer lo que realmente me gusta. Javier, muchas gracias por tu generosidad, gracias por venir y gracias por lo que seguramente va a ser la conferencia más divertida de las que tengamos en esta cátedra. Gracias, Rodolfo. Qué buena persona eres. ¿Toca a ti hablar? Ah, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Además, no sé, ya lo digo muy claro porque tengo... ¿Sí? Sí. No sé por qué Félix, que está arriba controlando el sonido, me tiene manía y me lo ha quitado. Pero da igual, no necesitamos ningún micrófono. ¿Sí? Vale, gracias. No, para, no sé, como ya soy muy mayor, lo puedo decir, nací estropeado, quiero decir, muy disléxico, me enteré cuando tenía 50 años, pero cuando he estado 50 años pensando que era un idiota o un inútil, lo sigo pensando, pero bueno. Y detesto, odio, me salen granos, vomito cuando entro en una escuela, que son lo mismo que una cárcel. Esta escuela es de las que más se parece a una cárcel porque está llena de grafitis, está hecha polvo, esto es un guarro que te cagas, un jardín completamente abandonado. Y no es bueno, que... Javier, no tanto, Javier, no tanto. Es que los alumnos son muy creativos, ¿no? O sea, la creatividad de los alumnos se la meten en el culo. Pero yo creo que es una equivocación pagar para aprender. Te tienen que pagar para aprender y toda la vida te tienen que pagar para divertirte. No sé, las escuelas sirven sobre todo porque si te quedas tú en casa, dices, soy un friki, soy un tío muy raro, me gusta dibujar señoras y señores desnudos. Y no solamente desnudos, sino ver cómo tienen las carnes por dentro, los músculos. Y no solamente los músculos, también me interesa ver el hígado y los budells, y también me interesa ver cómo están los huesos. Claro, es un tío muy raro o una chica muy rara que piense eso. En cambio, cuando llegas aquí, ves que los demás son igual de raros que tú y dices, ah, bueno, no estoy solo. Y yo creo que para eso sirve la universidad. Podemos hacer un play y ya está, ¿no? Podéis apagar la luz y... No, esto está mal, hay que ponerlo... Che, collons, me cago en Déu. No, hay que tirar para atrás. Para atrás, absolutamente. Vale. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Le doy? Sí, gracias. Bueno, os he preparado un vídeo de cosas muy históricas. Yo toda la vida he querido ser cantante. Me cortaría los brazos ser músico y cantar. Y estaría toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Yo estaría contigo, Adolfo. Me estaría contigo. Estaría... Y si le podemos quitar la barra esta, ¿sabes? Ni dónde ni cómo. Gracias. Pero junto a ti. Este vídeo lo hicimos cuando... En el 88. 188. En el siglo XX. Cuando yo nací ya cantaba bolero, chicos, también me gusta mucho cantar bolero. Y es
Parrachina, yo aquí aprendí a dibujar. Para mí es Cristina. Explicaba los dibujos de bocadillos, de platos combinados, los dibujos en cristal donde se veía el café, las gambas, Parrachina, en lo que entonces le llamaban la Plaza del Caudillo. Con este vídeo, por primera vez en mi vida, pero junto a ti pude cantar una de mis boleros preferidos. Toda una vida estaría contigo. El mar entra dentro de la tierra y el mar en primavera se huele azar y la albufera, cuando el sol se pone, hoja naranja. Y si te has tomado un LSD, mucho más. Me estaría contigo, no me importa en de forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bueno, yo estaba pintando. Yo los puse siempre con los colores. Un día le dije a mi amigo, oye, Bob, how are you? Thank you for the music. Estos son ceras, dibujos, Tormentera. Tormentera era una agua. No os aclaráis nada con el sonido. Lleváis mola, la gran mola, wow. Oye, no quitas a Dylan, por favor. Si no suena Dylan, no hay conferencia. Míralo. Bueno, carboncillo, carbones. Cabrones los del PP. China, tinta japonesa, pinceles, lápices, el HB, el 2H, el 2. Imprenta, siempre la imprenta, los colores de la imprenta. Yo cuando había nacido todavía la cuatricomía. Nació las primeras fotocopias cuando tenía 22 años y nos cambió. Luego ya vi la máquina eléctrica de escribir y el sonido que a veces se va y a veces se viene. Los muebles, los amorosos muebles que te recogen, son para amar ahí dentro, ahí pegas un polvo y lo pasas súper bien. Muebles para abrazarlos, sillas para tirarte un pedo y que se ventilen. Trastos muy raros para hacer cuevas, lámparas que se mueven. Y con la nueva tecnología la tocas, se enciende y se apaga. Lámparas que saludan, lámparas que se hacen altas, que se hacen pequeñitas, que ya nacen bajas. Containers para las plantas vivas. El 99,7% de los seres inteligentes del planeta son verdes.
0,3% somos el queda, las dos cebras, las moscas, las hormigas y lo que llamamos el Homo sapiens, que más que es el Homo parlanchini. Un bar, un restaurante en Madrid, calle 54, un restaurante, un bar en Bilbao, Krasenplatz. No lo sé. Sí. Estos son distintos sobre, pues, ¿no? Desde restaurantes a hoteles, bares, que además está muy bien porque es y al cabo de un tiempo desaparece. Una gran columna, un ciprés hecho de piedras en Bilbao, donde fue el ciprés, el arte más de en Bilbao. ¿Por qué está ahí? Porque alrededor de este patio, habitaciones, era una buena distancia. Este micrófono no va ni a la de tres, macho. Es que a mí, sí, si me pones este igual funcionamos mejor, ¿vale? Mejor, muchas gracias. Joder. La gamba del gambón, la gamba de Gambrinus, la pineda. Esto es el típico pueblo que tenían muchos pinos, pero los tiraron para hacer apartamentos. Y entonces, ¿qué me podría hacer una pineda aquí? Pero de pinos cojonudos, pues bueno, se los haces, pero tienen que ser en metal. Bueno, yo he trabajado muchísimas veces lo que es la identidad, en este caso una gente que hace ropa como H&M, pues me pidieron que les hiciera este palacio de la burguesía catalana, donde estaba gas, el gas de Cataluña. Y lo cambiamos todo para que las chicas de los barrios de Barcelona tuvieran un palacio y pudieran comprar su ropita ahí dentro. El zoo, el ayuntamiento, la socialdemócrata interna, Bancaja, Camper. Todas las compañías necesitan un símbolo, necesitan una marca. Pero yo lo que más me he expresado siempre es dibujando. Son las únicas personas que siempre, cuando estoy con un pintor, me dice, oye, ¿por qué no haces cómic? Que pintas muy mal. Y cuando estoy con la gente del cómic, me dice, oye, ¿por qué no haces muebles? Porque de cómic no tienes ni puta idea. Con la gente que hace muebles, me dicen, oye, ¿por qué no haces, no sé, alfombras? Porque al final, los únicos que me llevo bien son con los dibujantes, y entonces yo en mi carnet de identidad digo, soy dibujante. Esto fue una vez en el 92 que decidieron que Barcelona fuera los Juegos Olímpicos, me pidieron hacer una mascota. Entonces, ¿cómo nace una mascota? Bueno, pensamos que tenía que ser un perro lanudo, lo puse de pie enseguida porque no tenía que caminar, tenía que ir en bicicleta, y ver cómo solucionar una mascota, un elemento muy gráfico, y que tenía que tener pues dos manos, dos pies, ser como, no sé, tener una línea, pero cada vez vi que tenía demasiadas rayas, era muy peludo, teníamos que llevarlo a la peluquería. En este proceso lo llevé a la peluquería, y
cada vez más gráfico, más sencillo, bueno, con una línea exterior. Pensaba que así podía ser lanudo, pero más que lanudo parecía que temblaba de frío. ¿Le pongo cola? ¿No le pongo cola? Es un proceso muy largo, aquí se puede entender muy bien cómo se nota que el que lo ha hecho no sabe dibujar nada. Entonces, a través de 1.000, 2.000, 300.000 bocetos va saliendo, y un personaje cuando lo vas dibujando así te va hablando desde el papel. Hazme más gordito, ponme una barriga de bebé feliz, quiero una línea de contorno, quiero ser como Leonardo da Vinci, házmelo científico. Al final, que es una línea más dos rayas que son los ojos, tres rayas más el pelo y una curva que es la boca. Y dice, ¿este soy yo? Digo, pues sí, este serás tú. Y entonces poco a poco lo vas viendo de espaldas o mirando las estrellas, manos arriba. Qué vergüenza, una piedra enamorado con expresión de confusión. Volando voy, volando vengo, por el camino yo me quedo dormido. ¿Qué pasa cuando hará windsurfing? ¿Qué pasa cuando tiene que ser punky? ¿Cuando tiene que ir a la universidad y arreglado como hoy ha venido Adolfo, caminando olímpico? ¿Qué pasará porque tiene que ser flexible, tiene que ser atleta? Un gordo como este atleta tiene que ser mínimo, tiene que tener el delante, el detrás. ¿Qué color le ponemos? ¿Deprimido? Sí, las mascotas no siempre tienen que estar contentas. Hay veces que una mascota no está feliz, pero bueno, en este caso tenía que saludar, tenía que estar contento, tenía que ser, hola, bienvenidos, aquí estamos, tenía que representar a los periodistas, a los atletistas, los que van a caballo, los que suben los pesos, los que hacen esgrima, y siempre con banderas que poco a poco, y al final, empezó ya a tener unas proporciones. Lo metimos en la ducha y para el día de la inauguración se peinó, se puso una camisa blanca, una pajarita y un buen smoking. Con COVID se hicieron miles, millones de diferentes. También apareció la Petra, que era para los Juegos Paralímpicos, y Barcelona 92, Kobe vivía en este sitio geográfico que era muy importante. Dos ríos y una diagonal que lo cruza, la montaña y el mar, que es Barcelona. Y entonces con Kobe tuvimos que hacer muchas aplicaciones para sacarles dinero a las grandes empresas de los helados, de las Coca-Colas, y que nosotros, los ciudadanos de Barcelona, no tuviéramos que pagar el pato. Gracias a que Kobe estaba ahí con todos estos sponsors, pues nos salió bastante bien. Y ahora que hemos cumplido no sé cuántos años, lo que ha cambiado Barcelona, lo que ha cambiado el pobre Kobe que va vestido del Barça, con el móvil. Hoy en día Kobe siempre es así, porque es mucho más rápido y me lo quito de encima, ¿no? Tupsi es una mascota que se hizo para el año 2000 en Hannover. Una cosa de estas, no sé, una gran expo de esas Universal. Entonces era alguien que representaba una especie de hombre, mujer, una especie de travesti, y vivía en internet. Es la primera vez, la primera película que se hizo, cómo eran las redes por dentro. Él era un mensajero, estaba siempre llevando mensajes y WhatsApps de un lado a otro, por estas autopistas de la información. Y entonces se hicieron toda una serie de dibujos animados para niños. Y estos son, pues, diferentes entornos de donde vivía Tupsi y como sus aventuras con el Data Eater y con toda esta gente. Chico y Rita, oye, chico, esto fue una película de dibujos animados que estaba muy animada.
animado. Había que encontrar el color, había que encontrar la identidad de La Habana, que es esa luz, esa del mar Caribe que entra, esta protegerse de, del calorcito del sol. Y Nueva York, chicos, this is another thing. Es una película que habla de lo que es el anglosajón, lo que es lo latino, y es una historia de amor, una historia de amor de un gran pianista y una gran cantante que tienen que emigrar a USA. Y bueno, esto es uno de mis sueños, fue poder trabajar con 500 personas y que tus dibujos los tocan, los retocan, los cambian, y trabajar en equipo, que funciona muy bien. Será como un carnaval, toda la vida es un carnaval. Trabajar con Fernando Trueba es un gran regalo y gracias a él esta película existe. Ahora estamos preparando otra sobre los años 60 y la bossa nova en Río de Janeiro. Medio tu otra cosa, es una canción muy tranquila. Esto es el puerto de Barcelona. Los mis personajes están yendo con la barca. El puerto de Barcelona es un puesto muy maco, muy tranquilo. Se escolta los barcos que van y que se van y que arriban. Las gavinas. Que cuando cantan parecen niños, bebés pequeños que les hacen cosquillas. Esto es para, se acaba de inaugurar ahora un cine en Nueva York. Y es también trabajar la identidad de Nueva York a través de este pequeño corto. Se llama Cuata, el cine. A partir del trabajo que ha hecho Paula Ser, que es la que ha hecho la identidad de Quart, yo he montado este Nueva York con todas las tipografías de Quart. Y es un pequeño corto que se pasa antes de cada película. Y hemos hecho diferentes gente de estos que hacemos imagen. ¿Puedes subir un poco el volumen? Sube el volumen, por favor. Es un homenaje al cine mudo con sonido. Por si no lo habíais pillado, seguro que no lo habéis pillado. Barcelona, ¿qué es Barcelona? Barcelona es una ciudad que hay muchos bares, tiene un cielo. Y como hay muchos bares, muchos restaurantes, por eso empieza por bar. Como tantos bar, ciudades y pueblos de España. También tiene un cielo, como todas las ciudades. Cel en catalán, vol dir cielo, sky. También tiene una ona. La ona es la ola del mar, the wave, de la barca, la onda. Y entonces Barcelona quiere decir Bar Skyway, Bar Cielo en la Onda. Es
una ciudad que tiene muchos bares, tiene bastante cielo y tiene unas olas que a veces son bravas. Y los chicos que hacen windsurf y las chicas que hacen... Entonces, ¿cómo encontrar una identidad también? Pues a través de elementos de arquitectura. De la casa Mellera haces la A, de una verja de Gaudí haces la B, del Tibidabo haces la C, del puerto haces la D de puerto, que está clarísimo, de la E de Colón sale con el avión, Cristóbal Colón es la E. El avión del Tibidabo, que es el avión más peligroso del mundo, la G de Gaudí, de Gaudí tantas cosas, la plaza, las dos torres venecianas, la polla de Miró, es la I. Vas buscando elementos, bueno, arquitectónicos que van simbolizando de alguna manera para hacer un alfabeto. Un alfabeto ilustrado, un alfabeto dibujado, un alfabeto donde las letras juegan. Porque gracias a que existe el juego, podemos jugar, podemos divertirnos. La N con la diagonal, la planta de toros es la O. Yo este era yo cuando era pequeño, entonces Mariscal es la P. Algo Sotelo, que ahora le llaman de otra manera, que no me acuerdo. La P. Y Monchui, que es la mamá del puerto, gracias a las rocas de esta montaña se ha hecho el puerto. La S de las rondas, la Plaza Real con sus palmeras. La chimenea, la mejor mascota de Barcelona, la chimenea de la Casa Milá, la chimenea con esa puerta, las farolas del Paseo de Gracia, las tres chimeneas de la antigua fábrica de Llum. Y como no, como todas las ciudades hay un Calatrava, pues también el Pont de Calatrava, la gamba del Mariscal, que té molt de morro, és la Y, i el camp del Barça, que estan de luto, pobrecillos. Entonces, con este abecedario, pues puedes escribir tu nombre, el nombre de tu novia o el nombre de la ciudad más bonita del mundo. Barcelona, toma ya. También está Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong Kong, Hong Kong Kong King, Hong Kong, Hong Kong. Esto también es un trabajo para encontrar la identidad de Hong Kong, Hong Kong Kong King. También Montevideo. Oye, ¿por qué Montevideo? Esto de video ya está muy antiguo. Montevideo nació de que un catalán estuvo allí en la pequeña montañita y desde allá arriba, desde el monte este, estaba viendo Montevideo. ¿Qué quiere decir? Que desde el monte vi video, no, video no. Montevideo es un monte lleno de muchos vídeos, tampoco, no. Yo creo que es más, Montevideo era un catalán que se subió arriba y de repente allá al fondo se veía el campo de fútbol y vio a uno que se llamaba Suárez y iba a decir, veo a Deu, Montevideo, stick de llena Deu. Míralo, ahí está el Suárez metiendo goles. De ahí viene Montevideo, quizás sí. Estoy viendo a Deu, Montevideo. Pero bueno, yo creo que Montevideo hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Esto de video ya está muy antiguo. Los vídeos ya no se usan. Quizás mejor vamos a poner Monte, pues algo más moderno, ¿no? WhatsApp, Monte WhatsApp. No, no, Monte WhatsApp no funciona, es como muy raro, ¿no? Pero podríamos mejorar la marca. Monte YouTube, ya está. Monte YouTube, YouTube. Una riqueza, yo tuve una ciudad fantástica, pero ahora ya me la jodieron.
Esto es... Acabo de llegar de Los Ángeles, todavía tengo jet lag. L.A. La ciudad de Los Ángeles, ¿qué es L.A.? L.A. son miles, millones, thousands of palm trees. Hay casas con grandes jardines, todos muy cuidados, está Bel Air, está Belvedere Hills, y muchos rótulos con cantidad de colores, porque todos los colores son bonitos. Amarillo, amarillo pollo, amarillo pollito, amarillo de amiga, amarillo de oro, amarillo verdecillo, verde verdendón, verde verdito, que ya me estoy perdiendo con el azul del cielo, es azul fantástico del mar, de la persicola, de la pizza, esos cremas, ese verde piscina, ese azul, azul, un azulete, este rosa rosita, este rojo rojo, pasión, pasión por los amigos, pasión por los colores, pasión por las bugambillas y los amarrones. Cuando viene el sol, que todo lo ilumina y lo deja blanco, 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 blanco. Holly, 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 boo. Y los barriles que están en las escaleras, rótulos por todas partes, que si Los Ángeles, que si Broadway, que si All Things, que si Mr. Boy, que you know what I mean, holy, holy, holy good, oh man, you know how I feeling, like a rolling stone, yeah. L.A. está lleno de rótulos, está lleno de números, está lleno de licores, está lleno de cafés, está lleno de restaurantes, está lleno de tailors, de teatros, de cines, de chicanos, de asiáticos, de coreanos. Oye, chico, el chino este, ¿tú viste cómo es? Anda, ¿qué pasa, muchacho? El Westlake, el Cross the Roads, el primer gran centro comercial de los años 30, y los malls, los fantásticos restaurantes que te dan unas hamburguesas que te dejan flipado, tío, todo barato, los donuts. Échame un donut, chichichipa, chichichipa, chichihua, guá, 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 limpia el coche, chap, 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 carguazo, guas, carguazo, carguazo, pam, pam, pam. In the night, what is in the night, is the new, male driving, male driving, male driving, oh, that's all, Las casas, las casitas con los rositas, los garriles arreglando los rótulos que se estropean, los garriles viendo las puestas de sol en el puente de La La La. Qué bonito que es Los Ángeles de día y qué bonito que es Los Ángeles de noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, ha estado fantástico. Bueno, vamos a iniciar ahora, yo creo que es la parte más interesante, pero antes de pasar la palabra a vosotras, quería pasársela a Elo, que yo sé que ya sabéis que también es profe de diseño y que tiene muchas cosas que preguntarle para que inicie ella. Elo, cuando quieras. Javier, muchas gracias por tu video. Y maravilloso, y a pesar de las dificultades, como tú eres un gran, grandísimo comunicador, nos hemos divertido mucho y hemos aprendido muchas cosas. Por eso. Vale. Sabemos muchas cosas de ti, pero en el marco en el que estamos, yo tengo mucha curiosidad en saber, en trasladarnos
contigo de viaje, cuando te saliste de Valencia, no habías cumplido 20 años y te fuiste a estudiar a la Elisava. ¿Y qué aprendiste allí? ¿Qué hiciste por allí como estudiantes? Eso quiero preguntarte. ¿Cuál era tu experiencia? ¿Qué enredabas por allí? Gracias por tus bellas palabras. Pues la verdad es que yo no tengo mucha memoria. Yo recuerdo sobre todo, me fue muy bien en Elisava en el sentido de que había otros monstruitos que también les interesaban las letras, la imprenta. Yo me fui a Barcelona porque olía a imprenta. Me interesaba mucho. Estuve 15 días antes en Bellas Artes de Valencia y salí corriendo. ¿Cómo se puede en el siglo, a finales del siglo XX ya, estar dibujando estatuas falsas copiadas de los griegos en un yeso lleno de polvo, con carboncillo? ¿Qué me estás contando? Si hay rotuladores, hay otras piezas, está la imprenta, y al final, ¿qué voy a hacer? ¿Cuadros para vendérselos únicos a los banqueros? Una mierda. Me voy a Barcelona y voy a hacer cosas imprentas, impresas, que se repitan mil millones de veces. Y me voy a enterar cómo se imprime, cómo funcionan las máquinas, qué nuevas tecnologías hay, cómo se puede. Me interesaba mucho la cuatricomía, que es un engaño al ojo fantástico, como con el cian, como el amarillo, el magenta, con unos puntitos que no son tan pequeñitos, los puedes ver a simple vista, engaña al ojo y te hace esos degradados que son muchísimo más baratos que un cuadro de Velázquez, que tiene muchísima más resolución. Me encantaba este punto del supermercado, de lo baratillo. Yo nací en los años 50 y entonces, cuando yo era pequeño, los coches eran como ataúdes negros y la Guardia Civil y Franco, y era todo muy triste. Y de repente, ¡pum!, aparecieron los plásticos, aparecieron 600, los Beatles, el pick-up, los bikinis, las francesas que follaban de puta madre y te la chupaban de cojones. Joder, esto mola, había color, había un amarillo, azufre, pero súper cantón. Estaban los Levis y sobre todo estaban el rock and roll. Allí en Elisava intenté aprender tipografía, pero yo soy muy malo para esto y soy muy borde. Entonces lo único que hice allí, como, no sé, me escapé de casa y no tenía un duro. Yo nací en una familia muy pija, de mucha pasta, y lo que quería ser es nada, olvidarme del rollo de los pijos y de todos estos, tratar de inventarme otra cosa y tratar de buscar una libertad. Y entonces encontré una cosa que estaba muy bien, que era una cosa que se liaban con tabaco, y era la marihuana y el chocolate, que le llamamos. Y ahí en Elisava lo que más hice es tratar de vender buen chocolate a todas las pijas. Esta parte vamos a olvidarla. Y me lo pasé bien y pude sobrevivir. Entonces, te fuiste a Ibiza, eso es lo que sé. Con todo esto que aprendiste, te fuiste a Ibiza y lo pasaste bomba allí. Tuviste contemporáneos muy importantes, Almodóvar, Barceló. ¿Cuál eran vuestras referencias en aquella época? Porque no sé si mirabais a... No sé dónde mirabais, a la península, a... ¿Dónde mirabais? ¿Cuál era vuestra referencia? Mucho peligro, ¿dónde miraban? ¿No? Bueno, ya termino. Bueno, referencias... Yo conocí el cubismo, que me emocionó muchísimo, y sobre todo Matisse y Picasso a través de los cromos de Nestlé, muy pequeñito. Luego ya más mayor, cuando fui a París y cosas así... los ves al natural, que es otro tamaño y otra manera, ¿no? Steinberg, a mí cuando descubrí Steinberg me dejó frito. El cómic. Yo recuerdo mi primer viaje a París, haber ido al Louvre, pero al mismo tiempo comprarme una cajetilla de un paquete de tabaco que se llamaba Gitán. La experiencia mística de abrir por primera vez un paquete de tabaco con el cartón, el azul también impreso, un azul espectacular, y cómo le metías mano así por el culo y salía el tabaco, el papel de plata aquel, el de cómo estaba doblado, fue como
muchísimo más que ver una Gioconda que decía, bueno, sí, esta ya la conozco, ¿para qué la quiero ver? O sea, yo en eso también soy muy tonto y por ejemplo, he estado en Egipto, pues no sé, cuando tenía 27 años y vi las pirámides a través de un autobús de línea. Dije, ah, mira, las pirámides, vale, sí, pero ya las he visto cantidad de veces en postales, ¿no? ¿Para qué las quieres ver? ¿No? O sea, esto de ir a ver piedras antiguas, a mí nunca me han enrollado nada. Entonces, ¿qué referencias? Pues referencias, primero el rock and roll, muchísimo, todas las portadas de discos, toda la publicidad, todos los cómics. Yo tuve acceso a muchos cómics antiguos americanos. Tintín, cuando tuve 14, no, menos, 12 años, me marcó como, ¡ah! No me lo puedo creer. O sea, las tintas planas, cómo va narrando poco a poco. Nosotros veíamos muchísimo, pues todos los grandes del cine mudo, Chaplin y toda esta gente, y sobre todo Buster Keaton, todos los dibujos animados, o sea, te empiezas, o sea, Pinocho, la Bella Durmiente, Cenicienta, o sea, wow, el hijo de puta de Dumbo, que dices, no, me estás rompiendo el corazón, no, por favor, no, mi mami, por favor, no. No lo sé, también, porque no, Velázquez, Delacroix, Frangélico, las estatuas estas medio rotas de Grecia, las columnas romanas, las columnas greco-romanas, el arte romántico, las iglesias románticas estas, que es muy interesante. Sí, claro, cuando vas a los Pirineos ves, mira, qué iglesia más romántica, ¿no? Ah, románica, esto es, la románica. No lo sé, o sea, lo que flipas más quizás es, bueno, y sobre todo a mí, lo que pasa es que hoy en día está muy mal visto, tienes que ir con mucho cuidado con qué coño dices, porque enseguida están, oiga, que nos está insultando, entonces tienes que ir con mucho cuidado. Pero yo soy de una época que podías insultar a todos y no pasaba nada. Entonces, yo siempre me he inspirado mucho y sé que habrá muchas chicas que dirán, ya está el viejo este machista, verde, asqueroso. No es verdad. Me encantan las mujeres desnudas y siempre me han encantado. Y tocarlas, encontrar cómo entrega la teta, por ejemplo, con el brazo, cómo, no sé, toda una serie de cosas, y siempre ha sido un motivo de gran inspiración, por ejemplo. Como también, no sé, ahora tengo un bebé de un mes y es espectacular. Te puedes pasar 3, 4, 5 horas mirando cómo se despierta, cómo no se despierta, cómo llora, cómo no llora. Y también me inspiro mucho en las llamadas de teléfono, claro. Bueno, pues a ver si queréis pasamos a que... Yo tengo más preguntas, pero me espero. Bueno, espero. Vamos a ver si algunos animáis, ¿no? Porque ahora sois vosotros, está aquí, perfecto. Tenéis que aprovechar. A ver, seguro que se os han quedado preguntas ahí. ¿Quién rompe el fuego? Venga. Quien haga una pregunta le hago un dibujito. ¿Yo puedo? ¿Puedo yo participar también? Hombre, no hay que preguntarle qué hay que hacer a Javier, porque van a ser todo malos consejos. Yo casi le preguntaría que nos dijera qué no hay que hacer, qué muchos errores cometemos, qué muchos errores hemos cometido a lo largo de nuestra vida, los artistas, los diseñadores, en qué no hay que caer. Bueno, Adolfo, no lo sé. Yo creo que, y no es por hacer la pelota, pero para mí tú eres un muy buen ejemplo de lo que hay que hacer. Es ser tú mismo y ser muy natural. Que no sé, alguien como tú podías... Lo normal es que sea alguien con el cuerpo hinchado diciendo soy el mejor coleccionista de Europa de diseño. O sea, y cuando lo conoces dices, te invito a café, necesitas 5 euros para coger el metro... No, no te preocupes, yo
no tengo ese problema. O sea, yo creo que es muy importante ser como eres tú, o sea, ser tal cual y sin creerte nada, sino y disfrutar. El ejemplo está en los niños. Los niños son, hasta incluso en Japón, son los más listos, los más elegantes y los más inteligentes del mundo. Son súper elegantes. Fijaros cómo se sientan en las sillas, cómo se mueven. Y viven al minuto, en el instante. Les da igual lo que ha pasado, ya no te digo ayer ni mañana, sino lo que hace un cuarto de hora, que estaban llorando, hechos polvo, y de repente los lías tal y cual y están jugando que detrás de la columna hay un elefante. Es muy importante vivir en el momento y que lo demás te dé completamente igual, pero vivirlo de verdad. O sea, wow, cómo mola, ¿no? O sea, y no, bueno, estamos aquí, bueno, y ahora mientras estoy con la novia esta, que mola mucho, pero bueno, mira, estoy aquí enviándole algo al WhatsApp para que no sé qué. No, hombre, no, vive en el momento, vívelo ya. Ser tú mismo, que te paguen por divertirte. Nunca hagas un trabajo que no te guste. No tener jefes. Procurar no ser funcionario. No lo sé, admitir que eres un inútil, que eres bajito, que eres feo, que no eres Brad Pitt, que no tienes unas tetas muy guays, que dibujas fatal, pero aprender a mentir, aprender a engañar es fundamental. Los neandertales se murieron por esto, porque nosotros somos el sapiens, que somos muy mentirosos y sabemos hacer trampas. Lo primero que hay que enseñar a un niño es hacer trampas. Copiar, no solamente copiar, calcar de fotos, calcar, y luego decir, mira, lo he hecho con la mano alzada, o lo he dibujado con la punta de la polla. Venga, hombre. Y siempre hay algún idiota que se lo cree y lo compra. No aplaudimos esto, ¿no? Pero yo te sugiero otra línea, porque Picasso decía, los artistas copian, los genios roban. ¿No te parece que es mejor robar, hacer lo tuyo, que copiar algo? Que yo creo que además que es lo que haces tú. Bueno, en ese sentido sí que tenía mucha razón Picasso, que es cuando tú ves que nos pasa a todo el mundo, que de repente flipas y ves... Descubres por primera vez a alguien como, por ejemplo, que me pasó a mí, Saúl Steinberg, que, bueno, creo que lo conocéis todos, y si no, ir a internet y buscar quién era Saúl Steinberg. Pues de repente no puede ser que estés tan influenciado con uno, pero si estás mezclando y estás... Vamos a ver, nosotros nacimos... Y si yo ahora hablo así, es porque copiaba cómo hablaba mi papá y mi mamá. Y me decían te quiero mucho y no me decían I love you. O soy una persona così, soy un figlio così bravo, mi piace tanto, tú te cuesto. O vraiment, tu tienes tres hermanos. No, me decían te queremos mucho y basta. Quiero decir que aprendemos copiando. Y entonces, en estas cosas de dibujo, yo siempre he estado copiando muchísimo y te quedas como... Y sobre todo en el cómic, por ejemplo. El cómic se aprende, no hay escuelas de cómic. Bueno, igual ahora ya habrá alguna. Pero se aprende viendo cómo el otro le pega el puñetazo a ver cómo hace la estrella, cómo hace esto, cómo hace lo otro. El cómic es uno de los lenguajes más... que tienes que exprimir muchísimo en un trocito pequeñísimo de papel, tienes que poner un tiempo y tienes que hacer que llueva, que sea de noche, que el personaje se reconozca y que además está enamorado y le está dando un beso a su chica, o sea que dice, ostras, y además dejar un espacio para poner mua, te quiero mucho, a ver cuándo te lavas los dientes, guarra, o algo así, no lo sé, quiero decir que es una síntesis bestial. No lo sé, creo que es muy importante lo de copiar, pero copiar a 200, a 500, a 800.
y saber luego hacer. Yo creo que la gran diferencia que hay entre un artista y un diseñador es que los diseñadores lo que cogemos es un problema que te viene encima de la mesa y lo tienes que solucionar, tienes que hacer un cartel para un festival de música clásica que se hace en determinado tiempo, muy breve, y en una geografía. Entonces lo tienes que expresar de una manera que se ordene con tipografías y con colores y con puntos y rayas y que la gente lo entienda yendo a Vespa, con la Vespa a 60 por hora y diga, wow, ah, mira, el concierto este, qué interesante, pam, y ya está, y que lo vea y que sea rápido, que sea eficaz, que funcione. Y en cambio el arte es todo lo contrario, es personas que están continuamente fichando, copiando, absorbiendo, dejándose, emocionándose de repente, y todo esto te va entrando y te entra muchas veces, bueno, te entra siempre por los ojos, por los oídos, el gusto y el tacto, pero trabajas mucho con el cerebro del estómago, con el cerebro del corazón y también con el cerebro que conocemos de la cabeza. Y luego todo eso hay como una especie de remezcla ahí dentro que te lanza, ¡bum!, como unos cosas eléctricas que normalmente a mí me va a la mano derecha, hay otros que les va al pie, u otros les va a otras cosas, y lo expresas trabajando y haces como una especie de espejo deformado. Se puede entender muy bien, pues, por ejemplo, una poesía sobre la luna de García Lorca o una película de Woody Allen, que son imágenes muy distorsionadas de una realidad, pero que tú te sientes como muy emocionado, diciendo, wow, a mí también me encanta ver la luna salir, no estoy solo. Y además el cabrón este me lo está explicando mucho más bonito casi de lo que yo supe decirme a mí mismo. Y gracias a esto nosotros tenemos una sociedad que somos civilizados y no nos matamos. A pesar de que el PP en este país ha tratado de que no haya nada de cultura y sigue tratándolo y trata de que todo sea basura televisiva o lo que sea, y simplemente no hay dinero para esto, gracias a la cultura es la única mayonesa que hace que no nos peguemos un tiro diciendo estoy solo, nadie tiene este feeling que yo tengo, estas sensaciones, sino somos una comunidad de animales mamíferos que tenemos estas mismas sensaciones. Y entonces tu trabajo es devolver a la sociedad todo este cariño que todos los días recibes y que las calles te las limpian y el agua que bebes funciona y cuando te duele el corazón vas y las enfermeras te cuidan dándote besos. Pues con el arte tienes ese punto, ¿no? Un poco de hechicero y de... Hay veces que hay artistas muy malos que lo que te explican es un dolor de muelas que a nadie le interesa y en cambio hay otros que te explican un dolor de muelas que todo el mundo dice ¡guau! Pero yo prefiero, más que dolor de muelas, explicar los momentos estos maravillosos de que ¡bomba! Te sube y de decir ¡qué bien! ¡Viva la vida! ¡Joder, qué chulo! ¡Tenemos un planeta maravilloso! ¡Mirar qué jardín! ¿No? Y aún así que nadie lo cuida con unos olivos que están... que si no se los podan se van a morir. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, mira, tenemos ahí una pregunta. ¡Ah, qué bien! Vale, ya tenemos un dibujo. Venga, pero... Que ha sido porque has conseguido contagiar al resto de las personas esa diversión, ese entusiasmo y te han solicitado que lo conviertan en un proceso comercial o cómo se llega a convertir algo tan bonito y divertido en tu forma de vida. Gracias por la pregunta. Perdona, yo es que vivo de no ir al psiquiatra, entonces es una pregunta muy de psiquiatra la que me estás haciendo.
Mi percepción de mí mismo es que soy alguien muy triste, muy aburrido y que lo único que me interesa es no hacer nada. Entonces, yo nunca lo he entendido. Desde que tengo uso de razón, cualquier mamarracho que hago, siempre alrededor me dicen, ¡ah, qué chulo! ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas de vivir! ¡Qué alegre! Y siempre dicen, es muy fresquito. Siempre he dicho, oye, voy a montar una tienda de helados, ¿no? Porque seguro que me forro. No tengo esta percepción, no lo sé, ni me interesa, ni me lo pregunto. Y lo de hacer que sea comercial, tal, pienso que no soy nada comercial, nunca vendo nada, y siempre he vivido de mis novias, que es lo que, bueno, gracias a ellas yo estoy aquí, y gracias a las madres que tienen mis hijos y mis nietos, pues yo sobrevivo, si no, nunca he ganado un duro. ¿Cuál es la un poco la cocina, la relación con tus colaboradores? El día a día, ¿cómo abordas los proyectos cuando, porque no lo puedes hacer tú solo? Todos sabemos cómo se abordan todos estos macroproyectos, ¿no? ¿Cuál es el día a día, sobre todo porque estamos en una facultad y tiene que verse un poco esa pedagogía, ¿no? ¿Cómo abordas? Bueno, el primero es en mi estudio, bueno, ahora tengo un estudio que somos tres, pero he llegado a tener 120 personas, digamos, bajo mi responsabilidad. Lo primero es que haya muchas ventanas y que entre el sol por las ventanas. Que haya sofás, que haya café, que haya Coca-Colas. Detesto la Coca-Cola. No bebáis nunca Coca-Cola. Es veneno puro. Igual que no vayáis a comprar nunca el Corte Inglés. Vienen mis hijos de puta, de mucho cuidado. Pero vaya, que no haya horario. Hay gente que venía a las 7 de la mañana y otros venían a las 12 y otros ni venían. Que a las 11 haya bocata, entonces suelen venir pues a las 11 menos cuarto mucha gente. Que haya fruta, que haya muchos sofás, que los ordenadores siempre sean los mejores, que el wifi y el internet y todo sea completamente gratis. Que... Javier, te están preguntando cómo ganar dinero, no cómo perderlo. Como que también, aunque haya gente que sea de Australia o de Chile y tal, pueden llamar por teléfono, pueden hacer lo que les dé la gana. Y entonces, a partir de ahí, se puede crear algo que dice, no, nos pagan por divertirnos. Entonces, tratar de... Y también que cada uno va buscando su sitio. O sea, hay, por ejemplo, recuerdo una persona que lo que más le gustaba era hacer tipografías, letras. Entonces, pues... se especializa en eso y entonces crear sinergias entre alguien que es muy fino haciendo planos, otros que son muy finos trabajando en colores, otros que les encanta programar, por ejemplo, o personas que lo que más les gusta es expresarse con la palabra y escribir. Entonces crear como un baile, crear unas sinergias, y cuando viene un trabajo, lo asumo yo. Yo soy el creativo, que se llama, que es una palabra horrorosa, pero trabajamos dentro de un lenguaje que he inventado yo. Yo tengo todas las cartas y sé además que hoy en día la escalera de color funciona, pero mañana es doble pareja y ya está. Entonces, saberlo explicar bastante y también al mismo tiempo cuando lo das y cuando ya planteas un trabajo con dos, tres, que luego resulta que empiezan a trabajar por otro lado otros y por otro lado otros, dejar que también, si tú, por ejemplo, estás dando un trabajo, por ejemplo, un trabajo muy sencillo, una ilustración, que tú has planteado los volúmenes y has trabajado como una línea quizás, y muy sencillo, y dices, bueno, colorea esto a una Cristina, por ejemplo, le dices qué tonalidades y el por qué y tal y cual, y
lo dejas. Y entonces ella te hace igual 5 o 6 propuestas y desde luego no hay ninguna de las que tú tenías en la cabeza. Y entonces dejar que los demás también se sepan expresar. Desde luego, si está haciendo unas combinaciones que no entran para nada dentro, primero, del lenguaje de la casa y también, sobre todo, están contradiciendo el lenguaje gráfico de lo que se tiene que expresar, entonces dices, por ahí no. Pero nunca que no coincide con lo que tú llevas en la cabeza. No puedes hacer eso, porque entonces no puedes trabajar con nadie. Nazario, que es un gran dibujante, me dijo, chico, yo no sé tú cómo puedes dejar que te toquen un milímetro de un dibujo, entonces no puedes hacer dibujo animado. Dibujo animado se hace que tú, por ejemplo, Chico y Rita, yo planteé toda la creación primera y estaba solo al principio, luego ya tenía 3 o 4 personas más que iba diciendo, bueno, a partir de aquí coge este personaje y me lo hace todavía más estilizado, más realista, estos, y o yo voy haciendo estos fondos de La Habana, pero entonces busca fotografías de esta manera, y vas montando, recorta por aquí, hace un fotomontaje y luego de aquí haré otra cosa. No lo sé. Y sobre todo dejar mucha libertad, no dejar pasar ni una, decir, no. O sea, es una dictadura total y absoluta, por lo menos en mi estudio. Yo soy Hitler absolutamente, o sea, la estética es la estética, punto. O sea, no, si no has entendido nada, mejor te largas de aquí, ¿no? Pero también al mismo tiempo aprender muchísimo y muchísimas veces al final yo lo que más hacía era repartir cafés, ¿no? Y hacer que aquello hiciera chupi chupi, chupi chupi, chupi chupi, ¿no? Dentro de... pero sí que arrancas bastante las cosas y no lo sé, o sea... Ahora lo que hago mucho es trabajar, yo planteo cosas solas y tengo, por ejemplo, todo el trozo de Los Ángeles lo montamos ayer con Arnau. Arnau llevamos muchos años trabajando juntos y hacemos miles de animaciones y entonces ya le había enviado bastantes fotos de Los Ángeles y le dije, oye, coge todas estas tipografías y estos neones, los recortas y ves montando. Estaría bien llegar a encontrar que con estos neones decir una de las frases que yo me gusta mucho, decir que todos los colores son bonitos, ¿no? O sea, yo soy muy ama de casa y me encanta decir, hay nubes cuando llueve. Y todo, hostia, el mariscal, joder, mira, es la hostia, lo que acaba de decir, ¿eh? Pero es que cada vez pasa más eso, ¿no? Que dices tontería y la gente, todos los colores son bonitos, joder, me ha hecho pensar mucho tu conferencia, ¿eh? Todos los colores son bonitos, joder, cómo mola. Entonces, pues, no sé, ya le digo, oye, busca, igual buscamos algo... así tipo jazz rapero un poco, costa este, porque oeste, estamos hablando de Los Ángeles, y a partir de que él ya ha hecho un boceto, no, tío, córtalo más, déjalo este así, ¿por qué no empezamos con lo de las palmeras tal? O un trocito que grabé de un avión que entra, que no sé cuál. Bueno, y de repente, oye, mira, he cogido todos estos de estos arbolitos y se he juntado, ah, vale. Tú al mismo tiempo haces, disparas muchas fotos pensando ya que voy a hacer un montaje, que vas a hacer no sé qué. Y al mismo tiempo te das sorpresas diciendo, wow, cómo mola esto que acaba de... Y lo dejas, por supuesto. O sea, cuando trabajas con gente, normalmente la gente son inteligentes, son muy monos y muy listos, muchas veces mucho más listos que tú. Y entonces lo que tienes que hacer es ayudarlos, ¿no? No, esto de amarillo... ¿Por qué? Porque lo digo yo, pues fatal. Pues entonces la gente dice, bueno, me largo, o sea, ¿para qué? ¿Voy a estar aquí? O están con los brazos cruzados y dicen, pero ¿tú por qué no pegas ni golpe? Ah, como no me has dicho que lo pinte de amarillo o de azul, yo estoy esperando que me digas lo que tengo que hacer. No puedes hacer eso, sino al revés, o sea, darles alas y que se expresen y que lancen y que... Y tú, como siempre, robar de todos la energía. Y ser un ladrón sin vergüenza. Y todos encantados, ¿eh? Encantadísimos.
sea, si nos arruinamos fue por eso, porque era aquello un cachondeo, todo el mundo estaba ahí, nadie se quería ir, y cobraban unos sueldos de cuidado. Pero bueno. Entonces, ¿qué cambiarías de lo que hiciste? Nada. Mira, el dinero, que lo sé yo, es papel impreso. O sea que es una chorrada, es mucho más ser. Que ya lo sé, que es muy... parezco de Podemos, ¿no? Millonario de amigos, millonario de horas de sol, millonario de haber pegado unos polvos increíbles. Hacer el amor es fantástico. Cuando te metes dentro de una persona tan, tan íntima, ese momento, es decir, esto es alucinante, ¿no? Yo cantidad de veces pienso que yo tengo un chocho y la polla es ella, ¿no? Es fantástico eso. Otra pregunta. ¿Cuál es? Espera, tenemos ahí otra pregunta de otro estudiante. ¿Cuál es tu relación con Trueba? ¿Habla más él o hablas más tú cuando estáis juntos? Hombre, Fernando Trueba es un regalo trabajar con él. Ahora estamos preparando otra película. Ayer estuve como una hora hablando con él por teléfono y es un 10. Es un tío que también, tipo Adolfo, va con zapatillas de ir por casa. Y desde luego vivimos en un país que está muy bien, es un chollo de país, pero que a gente tan bonita como Fernando no se le entiende. Es muy poético decir, yo no me he sentido ni un segundo español. Claro que no, joder, ¿quién se ha sentido español? Pues bueno, estos que van con la cabra, ¿no? O gente así. Yo me siento muy español, Franco, ¿eh? Por ejemplo, se sintió muy español y mira cómo nos fue, ¿no? O un Aznar, quizás, ¿no? Entonces, claro, yo español me he sentido mucho. Bueno, tenemos ahí otra pregunta. De una manera poética de decir las cosas. ¿Cómo crees que se debería enseñar a diseñar en la facultad o en la universidad? Perdona que sea impertinente, pero cuando se hace una pregunta, está bien silabizar un poco para que se comprenda lo que me estás contando. Gracias. ¿Cómo crees que se debería enseñar a diseñar en la universidad? Si lo supiera, hubiera montado una universidad y me hubiera forrado. No lo sé, yo creo que es muy importante ser muy curioso. Darte cuenta que, primero, como alumno, no ser tan hijo de puta, porque los alumnos, todos, por ser alumnos, son hijos de puta, porque van con metralletas a disparar al profesor o profesora, entonces es muy doloroso. Los profesores, por más de que yo hable mal de las universidades, yo, si fuera ministro, les compraría a todos de entrada un Mercedes. Les subiría el sueldo y además les pondría psicólogos y otro tipo de gente para ayudarles. Un profesor está dejando lo mejor de sí mismo y además se lo lleva a casa, diciendo, la rubia está con gafas, tiene problemas con su madre y me cago en la mar, a ver, porque me ha hecho este dibujo mal, que no sé qué, no sé cuánto. No lo sé, yo creo que enseñar... Primero, todos nos equivocamos y toda nuestra vida es una gran equivocación. Entonces, partir de eso. Lo que se puede aprender mucho, primero, es que estás con otras personas. ¿Hay un niño en la sala? Tenemos el bebé allá, al fondo. ¡Wow! ¡Qué bien! Esto sí que es público. Parece ser que ha habido un momento que no le ha parecido bien lo que decía. Bueno, bebé, cuando tú sei più grande, porque es italiano, ¿no? El tuo bambino. Ah, ¿no? Bueno, pues cuando seas grande y no sabes qué hacer y estás aburrido, no te quedes en casa. Apúntate a una universidad. Si puede ser, busca que te den una beca. Y trata de entender un poco a los profesores y sobre todo
hacer peña con la gente, saber relacionarte, entender, ir a buscar a los de la otra clase que no tienen nada que ver contigo, no sé, ser muy curioso y tratar de esta gilipollada, ¿no? De que te esto de las notas, ¿no? Que es la chorrada más grande del mundo y lo más injusto del mundo. Es injustísimo. Entonces, ¿qué me ha suspendido? A mí me la sopla. O sea, por un oído entra y por otro me sale. O sea, te tiene que dar igual que te suspenda como que te pongan una matrícula de honor, que dice, o sea, será chorra el pobre tío, ¿no? El que me ha puesto la matrícula. Da igual eso. O sea, lo importante es, yo creo que, y sobre todo, pues, no sé, apretar si acaso al profesor si va de demasiado aburrido, ¿no? Y decir, va, tío, o sea, pero te lo tienes que hacer tú, o sea, yo no creo que en ninguna universidad puede enseñar, son cosas que vas intuyendo y te las tienes que trabajar tú, y eres tú el que al final... Y está bien un rodaje aquí, porque también, no sé, hay cosas, yo por ejemplo, siempre he dicho, ¿por qué no me fui a la universidad? ¿Por qué salí de Bellas Artes? Y solamente haberme apuntado a las clases de anatomía para aprender bien cómo son las rótulas y cómo son los movimientos y qué hay aquí debajo, ¿no? O sea, hay cosas técnicas que está muy bien aprenderlas y está muy bien, por ejemplo, los arquitectos te das cuenta que les enseñan una sistemática acojonante, ¿no? O sea, también es verdad que es muy borde la enseñanza, porque nosotros nacemos todos jugando y cuando tú juegas, pues es el lenguaje más interesante de ello. Y además es universal. O sea, es muy interesante que cuando los niños, ¿no? Estás así, pa 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 pa, y japoneses, chicos del Polo Norte, chicos del Polo Sur, lo entienden. No cal hablar el seu idioma. Pero cuando llegas aquí te dicen, esto se ha acabado, ¿eh? Esto es un mechero, no es un avión. La has cagado. 6 años aprendiendo, 6 años que está evolucionando. Cuando tú naces, cuando este bebé nace, su cerebro es una mierda. Está creándose ahora con la leche de la teta de su mamá. Y está creándose con las experiencias. Cuando nace, no ni ve. Ve sombras ni eso. Empieza a oler y empieza a descubrir que la nevera con ruedas, que es su madre. Que la madre, ¿cuánto me quiere? Ya, claro, la nevera con ruedas, macho. Todo ese proceso, hasta los 10 años, estás jugando y aprendiendo, jugando, imaginando. Y nosotros somos mamíferos que tenemos la gran suerte que no somos más inteligentes que las ballenas ni los chimpancés. Ni muchísimo menos, cada vez más se está demostrando, ni de muchas plantas o muchos árboles que son mucho más inteligentes que nosotros. Simplemente hemos creado una herramienta maravillosa que es este lenguaje simbólico. Y entonces podemos colaborar y podemos colaborar 200.000, 400.000 sin conocernos. Porque aquest arbre representa Cataluña. Va, no te conec, pero tú también conoces que aquest arbre és Catalunya, anem a lluitar per Catalunya. És una invención lo de Catalunya, com lo de España y como todo, o sea, como el dinero, o sea. Pero es una herramienta maravillosa. Entonces, el lenguaje, cuando tú estás jugando, lo estás desarrollando de una manera fantástica, de la manera más bestial, y te estás divirtiendo y estás jugando. Y cuando a un niño le dices, mira, un gato, guau, guau, aquí dentro hace crrrra, dice, no, es miau, miau. Entonces, ¿cómo es posible que llegas a la universidad y ese lenguaje que es universal, que es súper rico, que es bestial, a tomar por culo? Ahora una línea tiene que ser recta. ¿Por qué se tiene que hacer la línea recta cuando podía ser curva?
Entonces, no olvidar nunca, jugar. Siempre a mí me han insultado tantas veces. ¿Por qué juegas? Oye, que ya eres mayor. Pues claro que soy mayor. Oye, Mariscal, tú que como aunque eres mayor, pero trabajas como un niño. La mierda, un niño es medio tonto. Yo soy mucho más mayor, no trabajo como un niño. Soy un abuelo y tengo una gran experiencia. Lo que pasa es que nunca me he olvidado de jugar. Y el jugar es una herramienta fundamental para conectar, sobre todo en cosas visuales y en el arte y en todo esto. Pero vamos, bueno, fundamental. Y si no, pues bueno, te coges una muerma de mucho cuidado. Que también está bien, o sea, hay gente que les gusta sufrir. Yo no me lo creo, no me interesa. Yo cuando sufro, cojo la manguera y me pongo a regar. Y luego, el momento que estás, ¡bum!, de subidón, vale, ahí sí. Pero cada uno hace lo que quiera. Pero jugar, por favor, súper importante. Lo que demuestra que la pregunta era bastante buena la que te han hecho y muy sugerente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta sugerente y muy buena. Le debes un dibujo, ¿eh? El jefe de la cátedra se nota que es jefe, ¿eh? Sí, bueno, hay muchas preguntas que me he hecho, pero que ya Javier le ha ido explicándolo todo. Realmente has hablado antes entre la diferencia entre un diseñador y un artista. En tu caso creo que el límite no hay ninguno, va y viene. Simplemente a lo mejor porque en un punto asumes encargos y en otras son tus propios proyectos, ¿no? Porque yo límite no lo veo. Tu obra tiene como ilustrador tiene una impronta, un sello de marca, ¿no? Que yo creo que lo que mejor lo representa son los Garriris, que empezaste a dibujar cuando te fuiste a Ibiza. Siempre tratas de cambiar, de romper ese estilo. Pero, no sé, yo soy muy amigo de Serrat, por ejemplo, y te das cuenta que nos pasa mucho a los visuales también, lo que para que es más fácil de hacer caricatura de un cantante, porque lo ves que dice, oye, Serrat, ¿me puedes cantar Help? Help, I need you, help. Y dices, bueno, canta siempre igual, ¿no? Y entonces, por más de que intentes cambiar, yo pienso, no, yo he evolucionado mucho. O sea, yo he traído aquí una bobina que yo creo que se ve de todo. Pero la gente siempre... Un día, una niña muy pequeñita estaba debajo de la gamba, la mira y dice, ¡Kobe! Casi me pego un tiro, ¿no? Pues una pregunta. Se queda ahí una pregunta, sí. Una pregunta más y cerramos que ya estamos abusando de la confianza de Javier. Bueno, yo quería preguntar si desde tu perspectiva, tu actitud irreverente tiene más ventajas o más inconvenientes en general, en todos los ámbitos. Cuando era pequeño era continuamente me sacaban de clase, me expulsaron muchas veces, me castigaron, en casa me castigaban muchas veces, en el cuarto de las patatas. He perdido muchas novias por esto, he perdido amigos también por esto, y ahora más en día, porque vuestra generación habéis nacido con cinturón de seguridad y no soportáis la verborrea desmadrada, guarra, asquerosa, repugnante, porque la mitad de vosotros decís, ¿tú crees que yo me voy a enrollar con este y que me la meta a mí? ¡Ay, qué asco, por favor! Pues sois una generación que habéis nacido cuadriculados, pero gracias a que vosotros estáis haciendo cosas nuevas, yo me digo, ¿cómo es posible este de chumba, chumba, chumba? ¿Y qué ahora? Yo, por ejemplo, estoy preparando ahora una exposición que es el futuro que viene. Y estoy investigando gente de 18 a 30 años, me he puesto el máximo, para explicar a los viejos inútiles, cerdos, guarros, verdes como yo, que viene una generación que te cagas. Con una fuerza y con, sobre todo con unos códigos que no los pillamos. Mucho más culta, mucho más preparada y que dice, ¡wow! ¡Qué bien! Nos vamos a morir bien, porque vienen unos
fuertísimos. Siempre hay, la mayoría, unos borregos de mucho cuidado, y no sé por qué hoy en día en la sociedad hay que tener tanto cuidado con lo que se dice. A mí me aburre mucho y, pues mientras pueda, pues no sé, si cada vez que hago una conferencia viene la Guardia Civil y se me lleva, pues empezaré a recortarme, pero trato de no recortarme porque además creo que está bien hacerlo. Porque yo mismo muchas veces, si yo me escucho, bueno, yo creo que nos pasa a todos, piensas, pero ¿cómo es posible? Ese tío es impresentable. O sea, ¿por qué habla así? ¿Por qué dice tantos tacos? ¿Por qué habla con esta voz que hace así? ¿Por qué lleva la barba sin afeitar? Pero el tío es impresentable, o sea, qué horror, ¿no? Pero también te tienes que admitir a ti mismo. Y también está bien vivir en el filo de la navaja. A mí los que me interesan, siempre, cuando íbamos a casa de algún amigo o amiga, corriendo, yo me tiraba a la piscina y enseguida venían los de detrás y me decían, ¿qué hay agua? Sí, ¿que está caliente? No. ¿Qué haces pie? No, está muy profundo. Que es mucho más interesante, tirarse al abismo, ser, no sé cómo se dice, que ser no radical. Tienes miedo. Ser radical. Radical, sin darte cuenta, yo creo que todos somos un poco radicales, ¿no? Pero vaya. Sí, pero también al mismo tiempo tratar de entender al máximo a los demás. No sé, yo hago cantidad de esfuerzos para entender a la desesperanza Aguirre, por ejemplo. Cantidad, para entenderla y por qué, y qué pasó con su presidente este González. Hay que hacerlo, ponerte en la piel del otro continuamente. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, Javier, por toda la pasión que has transmitido y esa enseñanza, ¿no? De que al fin y al cabo es un trabajador incansable, que lo sé, y eso que has transmitido, que con el trabajo, con la pasión y que no os importa, que si tenéis pasión en lo que hacéis encontraréis seguro el éxito como lo ha encontrado él. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, ha sido un placer y nada, para cuando quieras ya sabes que esta es tu casa. Gracias a todos.